Hey, muy buenas a todos, soy Lady May, empezando con este Game, videojuego de terror isométrico de los mismos creadores de Éxtasis. Me parece que es el preámbulo a Éxtasis, que es una aventura de tercera persona, una aventura gráfica de terror. Es un videojuego independiente. Y bueno, previamente está este Game, que es un videojuego gratuito que lo tenéis en Steam. Y bueno, de los creadores de, como digo, de Éxtasis, que es de Brotherhood Games, la hermandad de los videojuegos. Y en fin, la verdad es que me lo habéis recomendado por streaming. Y como tenía la aventurita de Éxtasis muy pendiente, pues dije, bueno, pues antes de meterme en Éxtasis, voy a ver de qué va este Game. Así que si estamos listos y preparados, let's do it, porque pinta ser un pelín creepy, ¿eh? Así que es... ¡vamos a ello! I don't want a child. I've never wanted one. I had a plan, and this wasn't part of it. Relax. I promise this won't hurt a bit. How would he know? Thanks. Just a few more items to check off, and we can start. Name and ID? Hadley, 140-3121-09. And the procedure is being paid for by a third party? Yes. No explanation needed. No family listed? No family. It's just me. A special order here. Ah, that's for me. Right then, let's begin. Nurse. Now, count back from 10. 10, 9. You'll be just fine, sweetie. 8, 7. Está como muy alto, ¿no? Ahora lo bajaré un poquito. Me besito sobre súper... no sé. Agobiadilla. Ok, esto me recuerda mucho a Carrion, ¿eh? No quiero hacer spoilers, pero me suena mucho a Carrion. Y el tema del bebé, uff... de que nunca lo quiso y tal. No sé, supongo que... Uy. Uy. ¿Esta no es la misma sala? Oh, God. Where am I? What did you do to me? You must be awake during the extraction procedure. Please. After the removal of your baby, please. Oh, Dios mío, me estoy agobiando, ¿eh? Please.
¿No puedo hacer nada? Please, help me. Please let me go. ¿Qué tengo que hacer? Dime lo que tengo que hacer. Que me ha dejado eso ahí y es que no sé qué pulsar. No sé qué pulsar. Señora, dígame algo. Beginning fetal extraction pre-check. Ay, Dios mío. What's happening? What are you doing? Answer me, goddammit! Fucking answer me! What are you gonna do to me? Ahora. No. Please. No. Vale, ¿cómo abro la cosa esta? Vale, no sé qué hacer. Pero chiquilla, levántate, haz algo. Es que no se levanta. Cama manchada, terminal quirúrgica. Es que no tiene absolutamente nada. O sea, se acerca como 20.000 veces. Pero no. Cama sangre. La sangre seca de los fluidos amnióticos cubre las plásticos. Espérate, a ver. A ver. ¡Ah! ¡Ahora! ¿Pero cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Oh, I'm sorry. Shit. I didn't have to... Scan complete. Shit. Subject shit. No longer present. Fetal extraction canceled. Jesus. Still pregnant. Fetal extraction? This is all because of the baby? Oh my god. Madre mía, pero es que I'm pregnant. I am pregnant. This isn't right. La cosa es que aún hay fragmentos de tejido alrededor del bisturí clavado en la columna. Su aparato respiratorio destrozado emite un gas verde. Tapadera de tubería de drenaje. Está prácticamente pegada al suelo de residuos quirúrgicos en putrefacción. Ok. Pantalla está manchada con algún tipo de residuo gelatinoso que huele a amoníaco. A ver. Kane, feliz día de la madre, que hijos de puta. A ver, diagnóstico. Falla de extracción de útero. Extracción exitosa del útero sin desgarro endométrico. Ok. This is crazy. This is batshit crazy. I am crazy. Bueno, a ver, chica, espérate, deja que yo determine eso. Calibración, Joseph B1. Actualización del software. Servicio, extracción, error. Ok. Calibrar servos completado. Cargas de protocolo completado. Engranar. Error. No valid target selected. Ah, vale. ¿Tengo que poner aquí? No. Es que no sé cómo coño he atacado esta cosa, la verdad. Veamos si aquí qué hay.
Control de escáner, brazo. Scan complete. Subject no longer present. Fetal extraction canceled. Scan. It worked! Subject in place. Fetus ready for extraction. Ok. O sea que esto era lo que tenía que hacer, ir corriendo. Madre mía, me van a pegar una paliza nada más empezar. Womb extraction process. Breathe, Hadley. Breathe. Ok. ¿Eso era lo que tenían que hacerme? O sea... ¡Oh, my God! ¡Ah! Que por estar la cosa esa como con el gas este, pasaba esto. Es que no tengo ni idea, sinceramente. Estoy, no sé, perpleja. Se ha detectado un incendio en el laboratorio. Ay, pobre mía. Heck, I gotta get out of here. Sí, sí, vamos. Ah, vale, por aquí. ¿Por aquí, chica? Hueco. Pero ¿por dónde? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde vamos? Ashley o Huffley se llama. Dios mío, es que para todo tengo que... El hedor del lubricante industrial y la carne quemada es nauseabundo. La membrana plástica de los azulejos se ha fundido con el calor, creando cráteres que abrasan la superficie. Vale, hueco. Lo que sea que haya ahí abajo no puede ser peor de lo que hay aquí arriba. Ok. No sé, chica. No sé, da un saltito. O das un salto. Ah, mira, no, cable. El cable cuelga de las mamparas o el laboratorio. No puedes coger algo de aquí. Ni que... ¡Uep! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Contra! ¿He muerto? ¿Otra vez he muerto? Ah, no, vale, ok. Pero si había una PDA arriba. And to think a fall could have been a good thing for me a few months ago. Oh, uncalled for, Hadley. Funny, but uncalled for. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Hadley? Bisturí estropeado. Oh. Pinzas afiladas. Este utensilio quirúrgico aún está enganchado en lo que queda de la extremidad. ¿Eso se puede coger o...? No la alcanzo. Vale. Aislamiento al descubierto. La humedad ha oxidado la cobertura del metal, dejando al descubierto parte del aislamiento interior. Ok. Suelo destrozado, los bordes reflejan una luz parpadeante. Supongo que... aquí abajo no hay nada, ¿no? O sea, está el aislamiento al descubierto. Por aquí es por donde he bajado. Vale, vamos por el saliente este. Las pinzas estas estaría bien tenerlas, sinceramente. Vale, ya estoy aquí arriba otra vez. Ok.
PDA. ¡Vamos, corre! Vale, Hank, 23 de marzo. Alice está enferma anoche. Vale, espérate, que lo lea, coño. El pelo antes de cortarle un cuento. Cepillé el pelo antes de contarle un cuento y uno de sus mechones se caía. Esta mañana estaba pálida e inmóvil. Madre dice que la comida en las instalaciones es mala y no por seguridad. He empezado a darle mi proteína en polvo, pero creo que tiene algo que ver con la vía intravenosa. Hemos introducido un montón de productos químicos experimentales y quizás su sangre se ha contaminado. Tengo que encontrar una fuente nueva. Quizá una muestra de la cría. La salud de mi hermana compensa el riesgo de husmear por la colección de Kern y necesito más latas de gas larvario. Ok. Además, es una oportunidad para hacer algo de investigación científica. Como dijo el doctor Adams, ¿sabes lo que soy, Sagan? No lo pillo, pero me río igualmente. Madre dice que tengo que reír cuando los demás cuentan bromas o todos creerán que soy un bicho raro. He decidido hacer una lista de patrones de conducta y respuestas correctas. Porque la verdad es que esto de ser social puede ser muy difícil. Pues sí, la verdad es que sí. Vale, patrones de conducta y respuesta. Reír si alguien hace una broma. Si desaparecen partes corporales, la planta de reciclado, culpar a Joseph o a uno de los técnicos de Kane. Vale. Lucy empieza a responder al nuevo tratamiento. Lucy es Alice. Era Alice. Creo que este nombre le sienta mejor. What the fuck? Ahora que le pusieron una nueva cara... Dios mío, qué mal rollo. La semana pasada. Ahora simplemente tiene más pinta de Lucy. ¿What? Ay, pero... Vale, no tenía nada más. Una vez tuvimos una interna llamada Lucy. Ella tenía las mismas pecas en la nariz, pero eso fue hace tiempo. La otra yo, cuando era mayor. Es desconcertante. Le pregunté al doctor Adams acerca de eso y él me explicó que debido al accidente mi memoria no siempre es fiable. Así que es posible que soñase esa parte y su vivisección, pero los gritos y las lágrimas y la forma en la que los órganos brillan bajo las luces quirúrgicas parece tan real y algo más que un poco erótico. ¿What? Si hay una consecuencia inesperada de la nueva fuente sanguínea es que Lucy excreta una sustancia mucosa bastante parecida al gas larvario. La ingestión oral del mismo produce una reacción analgésica similar. He empezado a retirarla de su piel y guardarla en unas jarras contenedoras porque madre dice que lamer a mi propia hermana es algo inapropiado. No lamas a tu hermana. Lo que tú digas, pero ahora puedo llevar la sustancia conmigo allá donde vaya y tomarla cuando el dolor sea insoportable. Es mucho más útil así. Ok. Dios mío, tiene sangre en las manos. A ver. 31 de mayo. O sea que el que he matado se llama Hank. Pues qué bien. Hoy ha sido un día de mucho trabajo. Hemos tenido que poner fin a dos lotes de anfitriones antes de lo debido por culpa de una serie de fallas. Con el chip de evaluación de viabilidad del producto. Los ingenieros no paraban de entrar y salir del laboratorio, así que he trasladado a Lucy al armario del almacenamiento en la sala de control atmosférica. Mi reputación en las instalaciones ya es bastante mala y lo último que necesito es que va separado. Alguien la encuentre. Madre dice que ellos no lo entenderían. Además, hay más espacio allí donde ella, así que tan pronto como arregle los problemas con su pierna izquierda, creo que voy a enseñarle a bailar el vals. He estado leyendo sobre la terapia de gusanos para tratar la necrosis. ¡Ay, Dios mío! Además, acaba de aparecer una muestra de larvas Kirn en el laboratorio. Es hora de investigar. Los fallos del chip ARM están preocupando al Dr. Adams más de lo habitual. Hoy le escuché preguntar a Joseph sobre las irregularidades del control de acceso al laboratorio. He visto a Joseph merodear junto a una mujer por las noches, cuando ya es tarde, pero él le dijo al doctor Adams que no sabe nada al respecto. El doctor le creyó, porque siempre cree todo lo que Joseph le dice. O quizás el doctor Adams no quiere que Joseph se meta en problemas. La forma en la que ignora las actividades extracurriculares de Joseph con los anfitriones, por ejemplo, es extrañamente protector con él. 31 de julio.
Tuve que amputar la pierna izquierda a Lucy anoche. A pesar de que la terapia de gusanos mostraba cierta mejora superficial, la necrosis estaba ya demasiado avanzada y parte de la extremidad habían empezado a licuarse. ¡Qué desastre! Hemos recibido un nuevo lote de anfitriones del plan familiar de Kane para preparar un segundo ciclo de incubación esta semana, así que debería de ser capaz de encontrarle un donante adecuado. Los problemas con madre persisten. Dice que los ingenieros quieren borrar y reinstalar su sistema operativo. No puedo permitir que eso suceda. Y madre deja de querer. ¿Y si madre deja de quererme? ¿Y si me olvida? 18 de septiembre, y creo que esa es la última, sí. Hadley. Hadley soy yo. Está otra vez enferma. Oh, Hadley es Lucy. ¿What? Solía ser Lucy. He decidido llamarle Hadley porque vi su nombre en el fichero de anfitriones. Ah, vale. Y creo que es muy bonito. El anfitrión es muy bonito también. Incluso su pierna izquierda es bonita. ¡Oh, Dios mío, no! Sospecho que la nueva enfermedad de Hadley está relacionada con la contaminación por hongos en los túneles de ventilación de las instalaciones, que conlleva una cuarentena total en este nivel. Una sustancia viscosa tapona su boca y sus fosas nasales y la biopsia pulmonar revela una extensión sorprendente de una micotoxina desconocida. Se le han caído varios dientes y sus secreciones mucosas huelen a amoníaco. Debido a esto y a los problemas con madre, he estado pensando en un plan de escape. Meter a Hadley y a madre en el ascensor será difícil, e incluso si pudiese, mi PDT no me permitirá escapar. What the fuck? Qué cosa más rara. No volverá a funcionar jamás, ¿no? Desde luego. A ver... Se ha bloqueado debido a un incidente de seguridad. Ok, no tengo ni idea. De lo que significan todos estos símbolos. Pero yo este PDA lo puedo Hadley, utilizar. What would your mother say? Vale. Yo es que no me puedo llevar la PDA. Es que quiero llevarme la PDA. No puedo llevarme la PDA, ¿no? No, va a ser que no. Bueno, pues nada, vámonos. ¿No es por aquí? Rayos de luz. Una peridadur procedente del nivel superior. ¿No es por ahí? Pues entonces era por abajo. Supongo. Uy, por Dios. Estoy súper perdida, ¿eh? Estructura ardiendo, un hedor acre emana del plástico de aislamiento derretido. Ok. Guardado rápido. Bueno, sí, venga, vamos a guardar. Ok. Un daño estructural. Supongo que es por aquí. Uy, qué mal rollito. It looks like a shrine. Oh my god. Maybe stabbing that oaf wasn't such a bad thing. Restos humanos colgantes. Un conjunto de miembros amputados. Bote de proteína en polvo. It's a dog. What? Hello? Who's there?
It's dark in here. I can't see anything. I can't see you. Who are you? Why can't I see? What's happened to my eyes? Where are... God. What is that feeling? My hands. My feet. Ay, Dios. My fucking skin. I found some spares. What? Nothing. Bad joke. Where am I? Okay. Keep calm. Was I in an accident? I don't know. I think I can smell blood. Well, I'm Hadley. I can't. Can't remember my name. Can't remember. It'll come back to you. I'm sure it'll come back to you. Hello? You there? I am. It's dark, but I can hear muffled noises. I can feel my tone. Ooh? Speak up, buddy! Alone again. Well, as alone as I can be with a kiddo inside me. Ay, espera. Que lo estoy viendo, que son huellas dactilares. Oh my god! Server calibration in progress. Coño, worked. Me he fijado bien y joder. Pues venga, sí, nos vamos. Nos vamos. Pero esto seguro que no me lo puedo llevar. O supongo que no. Si no, habrá la opción de con la mano o cogerlo, ¿no? Esto es como para chequear, o sea, para comprobarlo. En fin, yo me voy. Vale, ya creo que eso se ha soltado. Pinzas afiladas. Ok. Aquí arriba no puedo volver, supongo. Aislamiento al descubierto. Quizás en el aislamiento. Sí. Tú haz algo y ya, si acaso, seguro que surge alguna cosa. Vale. Oh, Dios mío. ¿Qué coño ha sido eso? No sé. O sea, alguien se ha quejado de lo que yo estaba haciendo. O sea que... O sea, 20 siglos haciendo... ¡Ah, mira! ¡Es esto! ¡Aquí! Head towards the screaming. Clever, Hadley. Vale, o sea que ha abierto algo con la pinza esta. ¡Ay! ¡Es somebody there! ¡Uf! ¡Fucking hell! I said there's somebody there! I can't see shit through this bleeding plasma shield. Hello? What the fuck? Ay, Dios mío, tiene piernas. I came in from the service shaft. Came down the fucking service shaft, eh? You think I'm fake? You're taking the piss? You a spy or something? What? Of course not. This slag thinks I believe her. Just came down to service pipe. Well, listen here, bitch. Just come a little closer, and I'll teach you what a service pipe is. What the fuck? Hombre destripado, se retuerce sobre una masa carbonizada y coagulante de sus propias vísceras intestinales. Ok. Ay, Dios mío.
partió el cuerpo en dos al activarse, lanzando cada mitad a una parte de la sala. Vale, a ver, espérate. Está sellada, ok. Vale. Como Danny Vola. For shit's sake. Okay, necesito herramientas. Hadley, what would your mother say? A ver si se tiene algo. Tarjeta de acceso. I found your legs. Oh, bugger off! Don't you fucking touch those! I still need them! Sweet cheese and crackers. Don't make a joke. It's not funny, Hadley. A ver. Campo de fuerza. Tiene que haber herramientas por aquí, ¿no? Giran alrededor de un vórtice de energía. Bueno, a ver, espérate, que quizás... Quizás puedo ir afuera. Ah, mira, ya. Vale. Era más sencillo de lo que yo imaginaba. ¿Qué es esto? Omnitool. Vale. Una omni-herramienta. A ver. Que ya le estoy pillando el truco a esto. Vale, a ver. Listen, dude. You're in shock and clearly in bad shape. I'll help you, but I gotta get out of here first. Oh, so she wants me to tell her to turn it off. Why? This bird wants some of old Dawn, eh? Her and her ankle by, huh? Probably here to turn off his stasis pod. I can get help! The Minga wants to help now. Probably caused the explosion that activated the blast shield. What the hell is wrong with you? I'm literally the only person who can help you right now. No! You can sit right there. Listen to me die. Me encanta ese señor. Maybe we'll die together. When security gets here. Shut up, shut up, shut up! I'll help you, but I gotta get out of here, and the only way is through that door. Blast shield's up, honey. Power's running, yeah? Ain't no way it's coming down while we still got juice. Face it, lass. Security's gonna fry your little ass. Okay, No entiendo, no me explican nada. Es como aleatorio. Es como muy aleatorio todo. Oh. Ok. Are you dead from the neck up? You stupid fucking knocked-up cow! Yes! You'll cause a fucking meltdown! Yes! Yes! I have the power! Me encanta. Es que me encanta. La madre con explosivos. Es que vamos. Yo no quiero tener este bebé. ¿Para qué coño quiero tener este bebé? Pues me mato. Madre mía. Oh, fuck. Oh, fuck me. Streams for the past hour. You've gone and released the fucking
devil! You stupid cocksucker! What the fuck? ¿A dónde va usted? ¿Esas van a ser sus últimas palabras? Hadley, ¿por qué no te levantas? Fuck! I'm gonna gut you. Yeah, like a fucking fish. Hadley. Oh, and leave your bloody stump for Samantha. Ah, oh, I'm gonna feed you and your bloody spawn to a nippers. Get the fuck away from me! Hadley, what's happening? I blacked out. Oh, just, you know, managed to turn off the power. I heard screaming. Madre mía. Then you must be close. I've been trying to move. They had me strapped down while they tried to kill me. Who is they? Hey, them. Whoever took me. Whoever took you. En fin, pues Dani. A ver. Usted está muerto, ¿no? Me coge del tobillo, ¿sabes? A ver, ¿este es Dani? ¿Este era Dani? ¿El capullo que no para de maldecir? Propósito de año nuevo, muy tarde, pero ¿qué coño importa? ¿Acaso cosas, algunas cosas que podría mejorar? ¿Enseñarle más tacos a Moose? Es un pájaro excepcional. Estoy enseñándole a llamar a Sharon puta friki. Ajá. Tampoco es mentira. Su brazo, su pierna y su cara están bien jodidos. Se sorprenderá cuando le enseñe este piropo. Vamos a partirnos el culo. 2. Mejorar mi cuerpo aumentando mi ingesta de queso en una pieza diaria. Mejorará mi digestión y mi carisma. Queso igual a elegancia. Bueno, a ver. Centrarme en mi nueva tarea VIP. Gestionar la planta de fusión cuántica está tirado. Aprieto unos botones, añado algo de grasa por aquí y por allá y listo. Mi único objetivo es la vida... En la vida es mantener las turbinas bien engrasadas y girando. Estaré atento para no cagarlas. Sistemas de soporte vital. ¿Quién los necesita? Consolidar mi lugar como el animador encantador de las instalaciones. Cada mañana al desayuno voy a cachondearme de alguien. Planeo introducir las personalidades de equipo en mi rutina de comedia. Verás qué risa. Les va a encantar. Beber más vino. Hay algo mejor que tomar con el queso. Queso y vino. Súper elegante. Crear mi propio requeso. Encontrar un cultivo único en uno de los contenedores fuera del laboratorio de impresión de PDT. También he mangado una botella de leche de Samantha. El zumo que usan para mantener a sus mocosos contentos. Con algo de amor debería saber y oler mejor que el cheddar curado. Mi plan es ser más genial que el año pasado, si es que eso es posible. Moose, oh tu corazón, suspiro y al despertar y duermo para soñar hasta que raya el día. Ok. Interruptor de alimentación, es un interruptor térmico magnético, probablemente controla algo cercano. Uf. This thing sliced that charming gentleman in half. Oh, it's not important. Not right now. Vale. En teoría, supongo que tendré que ir por aquí, ¿no? Es lo único que está abierto. Lo demás está selladísimo. Evacuación. Dios, ¿qué te apuestas que tengo un alien dentro? Que se está gestando algo en plan... horrible. A ver. ¿Qué es esto? El Ficus benjamina tiene la capacidad de reducir e incluso eliminar forma de idos gaseosos provenientes de los sistemas de aire acondicionado por si acaso. Campo de fuerza. El campo de fuerza emite un sonido estático y crujiente. Ventilador. Las palabras. Llama a...
GB, si quieres pasártelo bien, están talladas en la corteza. Ventilador girando lentamente. El zumbido opaco emana del enorme ventilador. Las aspas giran perezosamente en los conductos, haciendo circular el aire a través de los sistemas de soporte vital y de control atmosférico de las instalaciones. Vale. Supongo que tengo que venir aquí al terminal de seguridad. ¿Qué es este lugar? Pues no lo sé, chica. ¿Tú te leíste la letra pequeña acerca del contrato este que has firmado para tener el bebé? Porque yo creo que no. Un elevador. Un way out, I hope. Vale, montacargas. Terminal de seguridad. Oh, oh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. Estoy súper desnuda, ¿eh? Ahora que me fijo. Oh, my God. Oh my God, ¿qué coño es eso? What the fuck was that? A monster. An animal. Then run. No. No, it's okay. I'm safe. Thank goodness. Dios mío. It hit the electric perimeter. I think that startled it. That's good. Not good. The elevator's on the other side of that same fence. Oh. That's bad. Hopefully if I get to the elevator, it, whatever it is, won't be there. I'm going with a glass half full approach. You need to protect yourself. Find a weapon. I can't go one-on-one with that thing. Like, especially in this state. I feel so slow. It's huge. And it's covered in blood. You think it killed everyone? Killed eight? I don't know. But this place is deserted. Maybe when the power went off, I let that thing out. Well, they got what they deserved. Oh, God. Did I? I killed them all. They deserved it! They blinded me! Tried to kill you and your child! They deserved it. Yes. Yeah, I guess. Survival of the fittest. Man to man. Woman. Man to woman. Just keep moving, Hadley. I'm counting on you. Your baby is counting on you. It's because of this baby that I'm in this damn mess. Exacto. Es como, a ver quién coño me manda a mí tener un bebé. Generador de energía, pero no hay ningún otro acceso, entiendo, ¿no? Todo es campo de fuerza, campo de fuerza. Perímetro de electricidad, montacargas. Terminal con todo el acceso a la plataforma elevadora. No te vas a acercar, ¿verdad, mi arma? Vale. A ver. Uf. Vale. Ok, sala de impresión de PDA. Madre mía. Creo que esto lo he visto, pero está más para atrás. Vale, a ver, creo que está justo aquí. En lo de la extracción fetal. Chica, ¿te vas a mover? Vale, venga, vámonos. Me parece que está justo aquí. O sea, a ver. Diagnóstico, registros. Hostia. Aquí. Okay, tres rayitos y una
y una curación. Vale, 3 rayitos y una curación. Vamos a ello. Nada, que esto de las aventuras gráficas antiguas es de tener que volver a cambiar el chip, ya está. Esto no es, no hay otra forma de hacerlo. Oye, pues está bastante bien para ser un videojuego gratuito. Vale, supongo que es para crear un poquito de tensión respecto a Éxtasis. Supongo que Éxtasis será también de este palo. Vale, a ver. Aunque ese bicho a mí no me ha gustado, ¿eh? De hecho, tener que tener como un contrarreloj para hacer determinadas cosas es muy propio de los videojuegos de los 90 y demás, de que si no respondes en determinado momento, pues quizás te mueres o te matan. Me gusta esto, ¿no? Pero no me mola para nada la... digamos, el intríngulis, ¿sabes? La tensión del momento. En fin, eran 3 rayos y una... y un simbolito de curación. Así que... veremos. Que es que tienes que estar súper atento a todo. Vale, a ver. Vale. 3 rayos y una de curación. Yes. Pues vamos allá. Que esto yo podrían haber puesto... podrían haber puesto las cositas así un poquito más cerca, digo yo, ¿no? Vale, se está grabando bien. Es que antes me saltó una pantalla y dije, ¿qué? Pero bueno, no se perdió nada de streaming. Nada que no se pudiera recuperar. Ok. ¿Hay algún bicho? Ah, qué bien. Stupid Hadley. ¿Qué coño es esto? ¿Tengo que copiar todo esto? Contenedor de almacenaje. Han borrado los números de identificación. Las letras G y quizá R o K apenas son legibles. El revestimiento de zinc está casi negro debido al óxido de la suciedad. The fuse is melted. Genial, pues se ha fundido el fusible. Y la puerta está sin energía. Vale. ¿Tenemos algo? Quizás con la omni herramienta podamos solucionar esto. Va a ser que no, ¿no? A ver. Esto, la proteína en polvo, soluciona de todo. O sea, yo creía que la proteína era simplemente para tomársela y resulta que los bichos, los electrodomésticos también necesitan proteína. Vale. A ver, ¿esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Oh! Tarjeta de ID cubierta de polvo. Bueno, quizás así la sepa leer. ¿Oh? Vale. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Vale, a ver.
if I rotate it sideways. No. No. Ah, espérate. Que quizás es muy grande, ¿no? Yes. Ok. Claro, tenía que cortar con ese, en esa figura. Well done, me. Fuck yeah. Sorry, I mean... Cheat whiskers. What is it? It's... brains. Oof. Brains. Animal? No. No, I don't think so. Oh, Dios mío, cama manchada de sangre. ¿Eso es una cabeza? La pegajosa pestilencia de la putrefacción cuelga como una cortina sobre el camastro de plástico. Oh, Dios mío.